¡Ayúdame! ¡Échame una mano! Alterado. Esta es la torre de los mártires. Traía aquí a sus prisioneros, por deporte. Y nosotros venimos aquí por nuestro propio pie. ¿Una trampa? Sí, es un cazador, ¿recuerdas? Creo que podemos bajar por esa pared. De Ormaz. ¿Puedes continuar? ¡Adelante, Helica! ¡Es
Esto no me gusta. Esta cosa es todo músculo. Y alrededor. ¿Te diviertes? Thank you.
haré. Parece que al final no nos convertiremos en trofeos del cazador. Vamos a sanar este terreno. Gracias. ¿Eso no te ha gustado? ¿Qué? Esta tierra está sanada. Debemos continuar. Ajá. ¿Por qué estás enfadada conmigo? Has disfrutado. ¿Dándole una lección a esa cosa y vengando a toda la gente que asesinó? Sí, he disfrutado. Tú también disfrutas de esa parte del juego. Tranquila, princesa. De nosotros dos, tú sigues siendo la mejor. Vaya, si la vara de medir eres tú, debo ser una auténtica santa. También ayudo a las ancianitas a cruzar la calle. Sí tienen hijas atractivas. Bueno, entonces con más motivo. Si nunca has tenido novio... He leído mucho. Hay ciertas cosas que es mejor experimentar en persona. Te vuelve a tocar. Háblame de tu familia. Los mataron. Toda mi familia murió. Lo siento. Fue hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Una guerra. Una guerra de otros. ¿Eras joven cuando perdiste a tus padres? Lo bastante mayor para saber que había que huir. Me fui con mi tío. Mis padres se quedaron para defender la ciudad. Iban a reunirse conmigo después. Pero nunca lo hicieron. Aquello debió ser duro. La gente vive y muere. Muchos eligen morir por causas que no son suyas. Tus padres murieron con honor para proteger a otras personas. Murieron. ¿Qué importa lo demás? Cada uno se abre su propio camino. Yo no voy a dejar que Ahriman nos mate. Cada uno ha de cumplir su misión. Díselo a Ormaz. ¿Dónde está ahora? No podemos excusarnos con... Deja de repetirme consignas que te han enseñado otros. ¿Hay algo que hayas aprendido tú sola? Que las personas no siempre son lo que parecen. Eso es cierto. No se puede confiar en nadie. Se puede, si conoces a la gente. ¿Eso incluye a tu padre? Él ha representado su papel. Ahora nos toca a nosotros. Hay cosas que nos superan. Te habrán ocurrido cosas en tu vida que no has podido cambiar. Como el cielo o el mar. Las cosas que tienen que ver con uno siempre se pueden cambiar. ¿Estar aquí, por ejemplo? Pues sí. Un dios quiere escapar y nosotros vamos a impedirlo. Todo se puede cambiar. Si en la vida hay equilibrio, ¿por qué siempre me toca la parte pisoteada, masticada y escupida por un camello? ¿Por qué te dedicas a saquear tumbas? Solo a veces. Ahí tienes la respuesta. ¿Crees que las desgracias solo les pasan a los malos? Elika, eres la persona más noble que conozco y mira dónde te ha llevado eso. ¿Quieres jugar a algo? Es muy divertido. ¿Con el mundo a punto de acabarse me propones un juego? Así moriremos felices. ¿En qué consiste el juego? Yo veo algo y tú tienes que adivinar qué es. ¿Y cómo lo adivino? Pues adivinando. ¿Hierba? No. ¿Piedra? No. Este juego es estúpido. ¿Te rindes? No. Camino. No. Esto es imposible. Resulta más fácil si jugamos siguiendo las reglas. ¿Pero hay reglas? Sí, te digo la primera letra. ¿Por qué no lo has hecho? Porque no me has dado tiempo. Podemos llegar al terreno fértil. T. ¿Todavía sigues con el juego? T. Tierra. Bien, acertaste. Te toca a ti.
Procura no empeorar las cosas. Gracias. No me des las gracias. Necesito vivo. Créeme, pienso lo mismo.
Lo siento. No es una vista tan mala. Cada semilla. ¡Demasiado fácil! Bueno, no me ha salido mal. Otra más. ¡Ya! Busquemos más. Eso es.
¿Me tienes? ¿Dónde pisas? ¡Elika! ¡Vamos, princesa! ¿Pasando el rato? ¡Eso está bien! Que no pesa tanto.
fuerte. Vamos. ¿Has visto eso? ¿Te sientes mejor, Elika? ¿A dónde nos toca ir ahora? Thank you.
esto. ¡Aguanta!